camino hacia el destino. ¿Bien o no? ¿Qué pasó de, en un camino hacia el destino? A ver, ¿me puede explicar usted cómo Amelia no quiere al... Tiene un jardinero. El jardinero está bien. Pero es que es pobre y no hay nada más... ¿Pero cómo no va a quererlo por pobre? No hay nada más horroroso que la maldita miseria. Tiene un raspadito, Dani. Veamos lo que pasó en la novela. Vamos a ver. Después de muy interesante. Bueno, esta vez la que manejó la mentira fui yo. Todo con tal de verte, Carlos. ¿Qué? ¿Ya qué? Ya, va. ¿Ya terminaste? No, no terminé. ¿Estás seguro que era Carlos? Por Dios, Marisa. ¿No soy yo, pero él? ¿Tú qué haces aquí? Te dije que está el baño de damas. Vine a hablar contigo a solas. ¿Ve? Desde tu amiga Camila, que está insoportable, se me está lanzando encima como no sé. ¿Cómo qué? ¿Como si estuviera enamorada de ti? Cuando Carlos le extendió el certificado médico a esa estafadora, lo hizo con la clara y perversa intención de perjudicarme. Ahorita mismo voy a aclarar las cosas con Camila y le voy a decir todas las mentiras que me dijiste hoy. Pero ¿sabes qué? Camila, mira, nomás no le dejo de ese beso porque neta ya no me acuerdo de mí. Hola. Buenas noches. Pero es que yo lo vi primero, Fernanda, y te dije que me gustaba. ¿Y ahora me sales con esto? Lo que estás haciendo no es de amigas, Fernanda. Estás cometiendo alta traición. A mí no me retes porque soy capaz de ir a buscar a mi madre y contarle lo que vi en tu despacho. Maestro Budini, este es el tipo de novelas que a usted le gusta. Tiene claro la intensidad correcta. Ya se están peleando por el galán que lo vio primero. ¿Y qué? ¿Por eso es el galán? No, te pertenece por el corazón, no porque lo viste primero. Qué bonito.